One, two, three, let's roll like a bee. Two, three, four, I knock at your door. Hello, my friends. Welcome to another English lesson. How are you today? Fine. And you, Lorna? I'm very well, teacher. And you? I'm very happy today. Okay. Bueno, y me parece que habían dejado una tarea. Sí, en la tarea de la clase anterior, que por cierto, lo hizo la profesora Tessy. Ajá. Yes. Pues ella nos orientó a hacer una lista de actividades que hiciéramos normalmente después de las clases. Por ejemplo, digamos, yo en mi caso, normalmente cuando termino la escuela, pues voy al parque, juego con mis muñecas, de vez en cuando, si es fin de semana, voy a una fiesta, más o menos así. ¿Y tú, amiguito? También, mira qué bien. Bueno, ¿qué te parece si vemos esas actividades en un cartel? Ok. Veamos. Como bien dijo Lorna, después de la escuela, pues bien, veo la televisión, visito a mis amigos, escucho música y voy a fiestas. Y está en español, sí, porque aún no han aprendido a decir estas acciones, estas actividades en inglés. Eso será en próximos encuentros. Bueno, pero ahora, a pesar de haber hablado de las actividades que haces después de la escuela, sería bueno hablar de las actividades que haces en la escuela, muy importante. Sí, sí. Mire, normalmente tenemos varias asignaturas, ¿no? Uh-huh. Digamos, matemáticas, literatura, lengua española, en fin. Pero también combinamos esas actividades de aula, digamos, con otras actividades más movidas. Más activas. Tenemos educación física, a veces tenemos sesiones de artes plásticas, muchas clases de computación, que es muy bueno. Uh-huh. Y el programa que yo creo en general, que es magnífico. Pues en el encuentro de hoy estaremos hablando, vamos a ver si lo puedes adivinar, sobre las actividades que hacemos en la escuela. Sí, diariamente. Veamos el título del encuentro. ¿Qué hago durante el día? Las actividades que hago diariamente. Daily activities, así diríamos en inglés. So, let's start immediately. Okay. Ya, empecemos con las actividades del día. Sí, y te tengo una primera actividad. Y fíjate bien porque vas a observar un segmento de video, pero antes, como de costumbre, tenemos una tarea. Veamos. Van a escoger una de las dos opciones que se le dan de acuerdo con el video que van a ver a continuación. Primero, lo que hace John en la casa o lo que hace John en la escuela. Espero que les sea fácil porque hasta ahora hemos estado hablando sobre... Bueno, ustedes ya lo acaban de decir. Veamos a continuación ese segmento de video. Hello, John. Are you coming from school? Yes. And did you study a lot? Of course I did. What else do you do at school? I read, I write, I play, and I practice sport. Really? That sounds very good. Yes, I love my school. Veamos. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. El video que usted nos puso habló sobre las actividades que hace John en la escuela. ¡Qué bien! Él lee, escribe y otras cosas más. Veamos ahora la opción que tú seleccionaste. Veamos. Lo que hace John en la escuela. Muy bien. Bueno, ¿y qué te parece si seguimos trabajando con el mismo segmento de video? Puede ser, puede ser. Así aprendemos a mencionar otras actividades que yo no dije. Claro, cómo decir esas actividades en inglés, como escribir, leer, jugar. Ok. Y hasta practicar deportes. Sure. Veamos la siguiente tarea. Es muy sencilla. Simplemente tienen que seleccionar la pregunta que se menciona en el video. What do you do at school? Or what do you do on weekends? Bueno, y ustedes estarán preguntando, weekends, ¿qué significa esa palabra? Fin de semana, ok. What do you do on weekends? ¿Qué haces los fines de semana? Or,
What do you do at school? Van a escoger una de ellas. What else do you do at school? I read, I write, I play, and I practice sport. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Ay, dije, pero si eso, como se dice, se cae de la mata. Sencillo. Si en el video lo que vemos es un ambiente escolar, la pregunta correcta es, what do you do after school? After school or at school. What do you do at school? What do you do at school? Vamos a enseñar a los niños cómo decir esa pregunta. Yes. Okay, let's repeat. What do you do at school? School. At school. You do at school. Do you do at school? What do you do at school? ¿La puedo repetir yo? Yes. Okay. What do you do at school? ¡Qué bien! Okay. ¿Y ahora? ¿Qué dirías? Well, I write, I read, I practice sports, and play. I work at computer. Uh-huh. Okay, and now let's repeat. I read, and we say read. I write. Let's say write. I practice sports. Practice sports. I play. I play. That means play. Let's play. Okay. Let's play tag. Ah! I caught you. But now, sí, estamos jugando. Y al mismo tiempo estamos aprendiendo. Y ahora vamos a observar una vez más ese segmento de video. Y en esta ocasión, ustedes van a decir el parlamento de cada personaje. Sí, lo que dice cada uno de ellos. Se les va a dar unos minuticos para que ustedes repitan esa pregunta. ¿Entendido? Ok. ¿Entendiste bien lo que tenemos que hacer? Yes, ¿le puedes decir a los amiguitos para que sepan? Ok. La profe propone repetir la secuencia de video. Cada uno de nosotros debe repetir el parlamento de los dos que aparecen. O sea, de la joven que pregunta y del niño que responde. Y así, de esta forma, practicamos las nuevas frases. ¡Qué bien! Entonces, ¿ready? Ready. What else do you do at school? What else do you do at school? La pregunta, what else do you do at school? I read. I read. Let's repeat. I read. Write. I write. Let's repeat again. I write. Write. I write. I play. I play. I play. Y en este caso con sus amigos. I play with my friends. And I practice sport. And I practice sports. Sports. Y vamos a alargar esa S que está al inicio de la palabra. Sports. Okay? Sports. Practice sports. I practice sports. Entonces, ¿qué te pareció? Muy bien. Pero si mi oído no me engaña, en la pregunta hay una palabra que usted aún no nos ha enseñado. Yo he visto hasta ahora en cartel y que usted me haya dicho aquí, what do you do at school? Pero esa muchacha allá adentro en el televisor dijo otra cosa. Sí, what else do you do at school? ¿Cómo? What else do you do at school? What else do you do at school? ¿Qué otra cosa haces en la escuela además de leer, escribir y jugar? What else do you do at school? What else do you do at school? At school. At school. You do at school. You do at school. Do you do at school? Do you do at school? Else do you do at school? Else do you do at school? What else do you do at school? What else do you do at school? ¿Y qué dirías? Podríamos decir, I write. I write. I read. I read.
Or I play. I play. Or I practice sports. Yes, I practice sports. Y no lo olviden. Sports. Vamos a alargar esa S al inicio. Yes. Sports. Sports. Practice sports. Practice sports. I practice sports. I practice sports. Bueno, ¿y ahora qué te parece? Me parece que ha llegado el momento de que vean la escritura de estas preguntas y estas acciones. Ok. Veamos. What do you do at school? Bueno, ¿y en la escuela? Por supuesto, estudiamos. I study. I study. Esa S del inicio. Vamos a alargarla. I study. I read. I write. I play. And I also practice sports, okay? Let's read again. What do you do at school? Vamos a ver entonces para que sea más fácil. Los estudiantes que están a la izquierda van a hacer la pregunta y los estudiantes que están a la derecha van a contestar. Let's repeat. What do you do at school? Veamos los estudiantes de la derecha. I study. I read, I write, I play, I practice sports. Ahora vamos a hacer todo lo contrario. Los que están a la izquierda van a contestar y los que están a la derecha van a decir la pregunta. Again, what do you do at school? Veamos los estudiantes de la izquierda. I study, I read, I write, I play, I practice sports. Ok, my lovely teacher. Ya vimos unas cuantas actividades que hacemos en la escuela, pero ¿usted no nos quiere enseñar en inglés aquellas que nos gusta practicar el fin de semana? Claro, por supuesto. Por ejemplo, ¿qué haces el fin de semana? Porque el amiguito me está diciendo que le gusta oír música. En inglés decimos listen to music. I listen to music. Uh-huh. And we say music, okay? Okay. Let's repeat. Okay. Music. Music. To music. To music. I listen to music. I listen to music. Y tenemos ese sonido. Zzz. Es el de la abejita, oh. En music, ¿ok? So we say music. Music. I listen to music. I listen to music. Y hay otro niñito que me está diciendo que además de oír música, escuchar música, también hace la tarea. Ok, that's right. El fin de semana. Yes. Well, you say, ¿cómo se dice tarea? Homework. Ok, you say homework. Y tenemos un diptongo. Om. Oh. Let's say oh. Oh. Om. Om. Home. Home. Entonces, let's say work. Work. Homework. Homework. Do the homework. Do the homework. I do the homework. I do the homework. Okay. ¿Y qué otra cosa podemos hacer los fines de semana? Porque dice el amiguito que también va a fiestas. Ah, a bailar. Bueno. Entonces, diríamos go to parties, okay? Ah. And let's repeat. Parties. Parties. Go to parties. Go to parties. I go to parties. I go to parties. ¿Y qué te parece si en este momento vemos un segmento de video para ver qué pregunta es la que utilizan para saber qué es lo que hacemos y lo que hacen en este caso los personajes que hablan el fin de semana? Good. Veamos. Well, today is Friday. Yes, the weekend is coming. And what do you do on weekends? Well, I watch TV, I go to parties, I listen to music, and I visit my friends. That sounds good. Well, have a nice weekend. You too. Bye. Bye. Bueno, y dígame. Pero no utilizó la misma pregunta. Bueno, pero la pregunta fue diferente al inicio. Teníamos la pregunta para saber qué es lo que hace en la escuela. What do you do at school? Pero ahora ya no están en la escuela. No, estaban caminando por la calle. ¿Y qué pregunta fue la que hicieron? What do you do? Ya sabes cómo decir fin de semana. Entonces, ¿cómo sería? Weekends. Weekends. Okay. What do you do on weekends? And let's repeat. Weekends. Weekends. Do on weekends.
do on weekends. You do on weekends. You do on weekends. Do you do on weekends? Do you do on weekends? What do you do on weekends? What do you do on weekends? Y podríamos decir, como dijo la muchacha, I watch TV, que sería... Ver televisión. Ok, ver la televisión. I watch TV, and let's say TV. TV. Watch TV. Watch TV. I watch TV. I watch TV. I listen to music. I listen to music. I go to parties. And let's repeat, parties. Parties. Go to parties. Go to parties. I go to parties. I go to parties. Y finalmente ya mencionó la palabra friends. Y friends sería amigos. Es decir, que a ella también le gusta visitar a sus amigos. Entonces diríamos, para decir, yo visito a mis amigos, I visit my friends, okay? Uh-huh. And let's say, friends. Friends. Visit my friends. Visit my friends. I visit my friends. I visit my friends. ¿Y qué te parece si ahora vemos una vez más ese segmento de video para que los niños puedan identificar esas actividades? That's okay. Veamos. Well, today is Friday. Yes, the weekend is coming. And what do you do on weekends? Well, I watch TV, I go to parties, I listen to music, and I visit my friends. That sounds good. Well, have a nice weekend. You too. Bye. Bye. Entonces, veamos el siguiente cartel. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Los estudiantes que están a mi izquierda van a hacer la pregunta y los que están a la derecha van a contestar. What do you do on weekends? Veamos el resto. I watch TV. I go to parties. I listen to music. Ah, it's there, teacher. I forgot it. I'm sorry. Yes, listen to music. I visit my friends. Y ahora veamos, los que están a la derecha van a contestar y los que están a la izquierda. Es de la otra forma. Bueno, ustedes saben cómo hacerlo. Espero que no tengan ningún tipo de problema. Entonces, veamos, los que hicieron la pregunta anteriormente ahora van a decir la respuesta y los que anteriormente preguntaron, bueno, ya se los dije, ¿qué van a hacer? Decir las respuestas. Entonces comenzamos. What do you do on weekends? Okay. What do you do on weekends? No te toca a ti, ya tú hiciste la pregunta. Veamos el que contestó anteriormente. Let's repeat. What do you do on weekends? Los demás. I watch TV. I go to parties. I listen to music. And I visit my friends. Y ese ejercicio se los voy a dejar para que sigan practicando. Ok. Y entonces, al inicio del encuentro de hoy, de la clase de hoy, estuvimos hablando sobre las actividades que hacían después de la escuela. Ajá. Espero que ahora hayan aprendido algunas y en el próximo encuentro, cuando la profesora le hable de alguna de ellas, les sea más fácil. Sure. Entonces, ahora sí estamos llegando al final y nos tenemos que despedir. Well. So we have to say goodbye. Bye. One, two, three, let's frolic a bee. Two, three, four, I knock at your door. Three, four, five, let's go to the hive. Four, five, six, I know some new tricks. Five, six, seven, happy birthday, Helen. Five, six, seven, happy birthday, Helen. Six, seven, eight, never come you late. 7, 8, 9, practice and combine. 8, 9, 10, a roosted honey hen. 8, 9, 10, a roosted honey hen. 9, 10, 11, let's dance in heaven. 9, 10, 11, let's dance in heaven. 10, 11, 12, 12, 11, 10. 1, 2, 3.
three, let's relax a bit.